Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y en este vídeo os traigo un vídeo noticiero de GTA V Online de un parche que salió hace 2 días. No os preocupéis que era un parche de la nube, eso significa que no habéis tenido que actualizar nada, por suerte. Pero sí que creo que es considerable, pues repasar un poquito lo que han cambiado, ¿vale? Ya tenemos las notas del parche. Han sido dos pequeñas cositas, pero bueno, igualmente chicos, este vídeo es bastante cortito por eso. Pero si os gustan estos tipos de vídeos, más que nada os informan del GTA y queréis ver esto cada vez que haya un mini parche, no olvidéis dejarme un grandioso like en el vídeo y os podéis suscribir al canal si sois nuevos. En este vídeo vamos a estar hablando de los coches del podium que vienen al futuro, la lista del podium que se ha actualizado. Y también vamos a estar viendo, pues, hablando un poquito de los parches y de posibles cosas que se vienen al GTA gracias a las fechas que nos han proporcionado con la ruleta. Con esto dicho, vamos a estar empezando a ver qué han cambiado. Tendréis el link del tweet oficial en la descripción por si queréis echarle un vistacito, ¿vale? El tweet está en inglés, pero principalmente lo que dice es que se ha hecho un pequeño parche, ¿vale? Es decir, así de fondo, de la nube, sin que nosotros nos enteremos. Donde se han hecho unas cuantas cosas por temas de la pantera para repasar que a todo el mundo le toque a la primera 100%. Ya que alguna persona menos a mí me ha dicho que no le toca a la primera, por lo tanto, a lo mejor eso lo han arreglado. Dicen que han arreglado temas de parches, han parcheado lo de duplicar tanto Arena World y Centro de Operaciones Móvil, pero creo que ya hay otro, o sea, por lo tanto, los que dupliquéis todo eso no os preocupéis, ya ha salido otro. Y después se han añadido 4 nuevos vehículos a la lista del podium. Sabéis que esta lista del podium pues se van añadiendo cada ciertas semanas y han añadido unos cuantos, que este es el Entity XF, el Sultan RS, el Entity XXR y el Windsor Drop. Y hay 3 o 4 más que siguen o que faltan para salir. Por lo tanto, los coches del podium que tenemos, de momento, los que faltan son el Karim Sultan RS, es decir, el Sultan normal, no, sino la versión mejorada del Venice, que está aquí, aquí lo vemos. De eso es otro que queda, es el Entity XXR, un super por $2.305.000, tengo muchas ganas para que salga este coche. De eso también tenemos en el podium todavía que falte para salir, es el Entity XF, la versión normal, que ahora mismo está en descuento esta semana, por lo tanto, si no lo tienes por $477.000. Si seguimos, tenemos otras cosas, por ejemplo, tenemos el Windsor Drop por $900.000, que también saldrá en el Podium. Todo esto lo digo, chicos, para que no os lo compréis los que vais mal de dinero, porque saldrán gratis, gratuitamente en la ruleta. Y los que faltan para salir de momento todavía son el Tropos Rally por $816.000, la Hakuchu Drag por $976.000. Y después también tenemos como último coche de la lista, es el Trufa de Enero. No se sabe el orden en la cual saldrán esos vehículos. A lo mejor sale enero primero, no se sabe el orden, ¿vale? Para que tengáis eso claro. En conclusión, estos vehículos van a salir hasta el 15 de julio. Y después hay unas cosas por Twitter, unos rumores que dicen que a lo mejor el 15 de julio se viene algo bueno, quizás un DLC o algo así, ya que hasta ahí dicen que ya no hay más vehículos. Es decir, cuando venga el 15 de julio ya no hay más vehículos. Ya sabéis que normalmente cuando hay cosas así es que, bueno, los pueden volver a actualizar, meter más vehículos como han hecho hace 2 días. O a lo mejor pues introducen una nueva etapa en el GTA. Pero bueno, eso ya os dejaré, que me dejéis por los comentarios vuestra opinión. Espero que os haya resultado útil este vídeo. Y con esto dicho chicos, lo deja, ya veis, 3 minutos más corto no podría ser. Espero que os haya gustado chicos, un like se agradece mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un gran saludo, gracias por verme. Adiós.